So yeah, sorry. Um, welcome guys. I, I didn't have anyone else before, but yeah, welcome. Good evening. It's nice to have you here um, relatively early. This time around, I thought um coming in a little bit earlier because normally I'm the one who comes in late. Um, but today I kind of like tried to hurry up a little bit so I didn't make you guys wait as I regularly do. So here we are we are going to be working on class number 10 this evening which means that we're getting close to the end all right after this class we're going to have only six more classes and that's it we're going to be done with the first module i hope to this point you have been able to learn a couple things this evening we are actually going to be working a little bit harder because i want us to um well Actually, to get to learn more or to cover more topics. So this evening, the question is not going to be like um that big of a chunk of the class. So we're going to go right into talking about the topics that we have to cover uh, for this evening. So yeah, um, bueno, bienvenidos una vez más. Disculpas al principio por el concierto que les estaba dando. Eh... Y pues es porque también hoy traté de venir más temprano, casi siempre ustedes o, sea, o gran parte de ustedes vienen antes que mí, entonces hoy traté de venir antes, ¿verdad? Eh, bueno, les comentaba, esta noche la sección que normalmente nos toma un buen rato, que es lo de la pregunta, no va a ser tan largo, ¿sí? Porque hoy prefiero o preferiría invertir el tiempo trabajando en algunos de los temas, ya que de esa forma vamos a ir avanzando, ¿verdad? Más. Eh, solamente nos van quedando alrededor de seis clases, seis um, sesiones más a partir de esta para terminar el primer módulo. Espero que todos ya hayan tenido un buen avance en lo que sería verdad el trabajo de la plataforma o sea que vayamos bien um, al día con eso y si en algún caso llegan a tener dudas o algún problema pues no por favor no reparen en comentarlo y pues yo les voy a, a colaborar en la forma en la cual se me haga posible así que bueno, Bienvenidos. Eh, a ver. So the question I'm going to be asking this evening is going to be relatively easy. Si sí, ustedes pueden contestar como gusten. Solo que recuerden, recuerden que hay una palabra que está prohibida. Así que veamos. Um, starting with Irene. Tell me, Irene. How are you tonight? Uh... <coughs> No sé. ¿Cómo está? Recuerde que hay una palabra prohibida. No sé. Okay, vamos a escuchar a otros entonces y después vemos. Uh, let's hear from Beatriz, then. Oh. Okay, so uh, Beatriz, how are you tonight? Hello, Beatriz Guerrero. Okay, seems like we're not getting an answer from her. Um, In the case of Fernando, tell me, Fernando, how are you tonight? good evening i'm bored working right now oh really well that's kind of sad but okay at the same time we hope you know that you're going to get to learn and also get to work um, during this hour um how about you sofia how are you tonight oh the mic and microphone i am fantastic Alright, very good. Uh, that sounds really, really nice. Uh, let's hear from Mirna. How are you doing tonight, Mirna? Good night. Hello. Hello. Solo que me siento un poquito perdida porque acabo de conectar. está? How are you doing tonight? I am tired. Oh really? Super. Well, yeah but we're going to finish rapidito see we're going to try to finish very fast so we can go to bed okay so how about uh ruth ruth vialta tell me how are you doing tonight um i'm tired Okay, so another one of you guys who's tired. I hope we're going to we're going to finish the class without people going to bed. Si espero que no se van a quedar dormidos porque ya llevo dos. Bueno, si dos y Fernando que estaba dijo era bored que estaba él. how about Castellanos? Tell me, how are you doing tonight? Excellent. Okay, very good. I'd like to hear that. Um, Jaciel, what's your case? How are you doing? Hello. Very good. Uh, today I have lunch with my friend. Okay. Very nice. That sounds like a really nice thing that happened. Okay. How uh, and what did you have for lunch? Que comieron? Hmm. Bueno, ahí sí no sé qué decir. Eh, comemos, comemos pizza. So, I sería we had, see? ¿sí? O podemos decir we ate, cualquiera de las dos. We had we had pizza or we ate pizza, ¿sí? Ambos verbos se pueden usar had o ate cuando hablamos acerca de comida. Um, así que ajá, sería we had pizza, comimos pizza or we ate pizza, lo mismo, comimos pizza. Okay, thank you. Okay, you're very welcome. Um, how about uh, Isaac? How are you doing tonight? Not so good because I am a little sick. Oh, okay. Hopefully, it's only a relatively tiny sickness, and you're not gonna get anything, um, you know, like a like a huge problem. And hopefully, it's not COVID. Okay. <laughs> uh, how about Irene? Now, coming back to you, tell me, how are you doing tonight? Very nice. Okay, very good. There you go. Um how about um Luisa? How are you doing tonight, Luisa? Not bad. A but... little tired, but fine. Okay, ah, llegamos a la palabra prohibida. Pero la dije de último. Sí, pero igual. No la dije de está bien, no hay problema. Eh, muy bien, sí. Not bad. A little tired, but fine in the end. A ver, muy bien. El detalle es que, vaya, un consejito. Cuando usamos fine, solo se puede contestar así, va. Solo decimos fine. Cuando decimos good, también solo good. Um, pero así, llegar al final a fine suena raro. O sea, suena. No es que esté mal, pero suena raro. Eh, digamos podríamos decir algo así como not bad a little tired but okay podríamos decirlo así mejor okay es casi como que lo mismo verdad um, pero es que el fine por costumbre se usa solo al igual que decir good o oh, very good sí pero um, igual you did great sí estuvo muy muy bien thank you very much Luisa um, how about Daniel how are you doing tonight Daniel Very, very happy. Okay, that is great. That is very, very nice to know. It seems like you're not gonna fall asleep during the class. So very good, Daniel. Um, how about Liz? How are you doing tonight? Me? Yes. Ah, okay. Um I am wonderful because it's been a long day and I am finally home. Okay, very good. I like the good attitude. Very, very nice. Um, in the case of Isaac or Isaac, how are you doing, Isaac? Eh, ya me preguntó de hecho. No me preguntó, pero contesté de nuevo. Ah, <laughs> <laughs> tal vez ya cambió. <laughs> no, no. Ya le decía que estaba un poco mal. Eh, not so good because I am a little sick. Oh, yeah. un poco de tos. Okay. Chequéate okay. eso, chequéate eso que yo sí, también sí, sí. yo tos dije que era que tenía y mírame, ya van <laughs> semana cerrar. Okay. Okay. Uh, Luis, how about you Luis? How are you doing tonight? Um very well because I went to eat with my girlfriend. Oh, ok, nice, some lucky ones. Yo la mía tengo ya como una semana y media que no la veo, pero ok, good, very good. Um, how about Rebeca, how are you doing tonight? Este, eh, me parece que es porque entre ella después no, no, como, eh, ¿qué es lo que está preguntando? ¿Cómo entre está? Después? ¿Cómo, ¿Cómo um, yes. Ah, okay. Okay. Um, Happy. Okay. Yeah, that is a mm -hmm. proper answer. Very nice. And last but not least, this time around is going to be Maida. Tell me, Maida, how are you doing tonight? Good evening. Good evening. I I'm very well because I had a great day because I saw a good friend. okay very very nice yeah that sounds like a really nice thing to happen during the day muy bien entonces eh, ya teniendo eso out of the way como les decía esta noche sí voy a, a tratar verdad que avancemos un poco con lo que serían los, los temas así que eh, ya yeah. antes de iniciar alguna duda algo que quisieran aclarar antes que que empecemos o está todo claro de momento Ok, parece que no. Entonces, hola, hola. Oh, sí, Eso dime, en dime, cuanto a las profesiones? La pregunta uh -huh. suya es sobre consultar. No, cualquier cosa. Bueno, mire, eh, sobre esta presentación que usted tiene ahorita, yo tenía una duda en, ayer, ayer uh -huh. creo que fue. Uh -huh. Vaya, eh, la diferencia que existe es eh, sobre, esas, sobre el IN y el OM. O sea, ¿en qué contexto se utilizan? Porque, vaya, el in... No sé si es correcto decirlo en una mesa, porque la mesa no tiene como... vaya yo sí lo entiendo. No es como una caja que tiene un hueco, como para decir que está adentro. Uh -huh. Ok, ah, entonces... Ajá. Eh, excelente. Creo que me estoy adelantando. No, 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 no hay problema. Ok, pero sí me entendió, ¿verdad? La duda. Sí, 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 sí. sí. Okay, o okay, sea, okay. ¿cuándo sí. vamos a usar este? ¿Cuándo la otra? O sea, ¿en qué momento deja de cubrir, verdad? ¿En qué momento deja de ser útil decir... Um, in por decir algo y cuando tenemos que decir on sí, a ver, in eh, usualmente se va a usar tal y como el ejemplo iba apuntando de lo que decía Jaciel cuando estamos hablando de algo que puede contener otra cosa ¿verdad? y por lo general esto, o sea, se entiende cuando hay barreras que pero como que de cierta forma limitan el acceso a esa cosa desde algunas direcciones o sea, no les puedo decir que o sea directamente sea que desde arriba que desde atrás que desde un lado el otro verdad pero que tenga ciertas barreras a esto me refiero por ejemplo si ustedes están hablando acerca de un estante sí o sea un estante por lo general los accesos que tiene son laterales entonces en ese caso eh, ustedes pueden decir verdad que is in the stand or in the shelf sería la forma de decirlo wait Oh, aquí está, perdón. Entonces, ustedes pueden decir, ¿verdad? Que está en el stand o en el shelf, que sería como la forma más apropiada para decirlo también, um, ya que está protegido desde los otros lados, porque está tapado, por decir así, desde los otros lados. Ahora, existe esa, esa ese debate todavía en el que en muchas ocasiones, cuando algo está sobre una superficie así exactamente como un estante. Um, se dice más bien on, sí, on the shelf. Cuando hablamos acerca de libros, por ejemplo, es muy común que los libros no se digan in the shelf. ¿Cuándo se va a referir a un libro in the shelf? Si este estante tiene um, puertecita, sí, o sea, si tiene una puerta, entonces ahí sí, ¿verdad? Yo digo in the shelf. Um, esos dos sí son un tanto debatibles en ese sentido cuando se usan con cosas así, ¿verdad? Cuando el acceso es más lateral. Pero si es un acceso superior, o sea, si es desde arriba que ustedes van a agarrar algo, como el caso de una caja, una gaveta o cosas así, eh, siempre vamos a decir in. Sí, en ese caso decimos in porque las barreras están, ¿verdad? Alrededor de aquel objeto que estamos mencionando. Eh, y para el caso, pues, de on es generalmente con eso, o sea, cuando no hay barreras protegiendo aquella cosa que está sobre otra cosa, porque eso es importante. En inglés, de hecho, o sea, siempre se va. En español también, pero siempre se va a, a, a usar el on, aunque las cosas estén en el suelo, ¿verdad? O sea, porque si están en el suelo, ustedes pueden decir it's on the floor. Sí, o sea, eh, entonces siempre va a haber necesidad de utilizar una preposición para esto. Pero eh, es, existe esa, esa diferenciación que se va a hacer. Así que cuando hablamos de estantes, si este estante no posee una puerta, es muy probable que ustedes tengan que decir on the shelf, sí, on the shelf. Pero si el estante tiene una puertecita, entonces ahí sí ustedes dicen in the shelf, ¿verdad? In the shelf. Um, en las librerías, por ejemplo, eh, en bibliotecas. Ustedes van a tener que decir on, porque es el, la mayoría de lugares, o sea, no tienen, ¿verdad? Un, una puerta o una barrera lateral extra que nos ayude a crear como esa, ese estilo caja. Eh, pero si es, como les decía anteriormente, Hoy en día es bien común que se ven unas cajitas que son como de tela, así para poderlas colocar también en estantes. Ese tipo de cosas, es cierto que arriba no tienen una tapa permanente, pero igual se utiliza la preposición IN, así como es el ejemplo que tenemos en esta misma imagen, ¿verdad? Se usa IN, a pesar que arriba no hay nada que lo esté tapando. Um, y cuando algo está dentro de cualquier otra cosa que tenga esas barreras que se mencionaban previamente, pues se va a decir IN. Cosas que están, por ejemplo, dentro de un cuarto, dentro de una casa... Um, incluso cosas que están dentro De un, um, de un carro Ok, ahora Entonces, eh, vamos a ver Cuando estamos hablando acerca de los, uh, Las prepositions Si sí, tenemos esa Esa como especificación, ¿verdad? Que se utiliza, les decía ayer Algunas prepositions pueden ser Utilizadas en otros Contextos En el cual, o sea eh, estas que son de lugar, que son preposiciones para indicar dónde algo se encuentra, pueden también ser usadas como preposiciones de tiempo. Cuando utilizamos estas preposiciones como preposiciones de tiempo, a lo que se van a referir es a cuando una actividad tomó lugar, ¿verdad? Por ejemplo, la in, que en este caso se refiere a dentro de, sí, dentro de, en caso que se utilizase para hablar acerca del tiempo, sería... Eh, en, sí, en, la, o sea, por lo general es en la porque es para en la mañana y en la tarde que se usa más que todo. Eh, luego, on, sí, on eh, se usa cuando hablamos acerca de cosas que están sobre otras, en caso que la preposición se use como preposición de, de lugar, pero en preposición de tiempo se usa para hablar acerca de fechas específicas, para, por ejemplo, referirse a, eh, digamos, si ustedes hicieron algo el 4 de julio, ¿sí? Entonces, para decir eso en inglés, no va a ser in 4th of July, sino que sería on the 4th of July, o on July 4th, más bien. On July 4th. Entonces, eh, esas son como unas pequeñas diferencias, ¿verdad? Esas son de las que tenemos acá, son las únicas dos que también pueden evolucionar a ser preposiciones de tiempo. El resto no. El resto van a ser específicamente preposiciones de lugar. Ahora, aquí teníamos también... Eh, la pregunta, ¿verdad? ¿Where are the keys? ¿Sí? ¿Dónde están las llaves? So, if the keys are inside something, you can say they are, the keys are in the box. ¿Sí? Pero, ¿qué sucede si están justo frente a la caja? A ver, esa viene siendo también otra cosa complicada. Porque las preposiciones se van a utilizar dependiendo, de cuando son preposiciones de lugar, dependiendo de dónde ustedes están. O sea, dónde está el speaker. No necesariamente, digamos, si ustedes no han ubicado aún aquello que se está mencionando, eh, no se vayan a enojar si la persona les dice, por ejemplo, it's behind the box y para ustedes, ¿sí? Aquella cosa está in front of the box, porque depende de dónde ustedes estén ubicados en el cuarto. Supongamos que en este momento justo ahorita, donde ustedes estén, están en un escritorio. Entonces, y en ese escritorio, el ejemplo, ¿verdad? Hay una caja. Y detrás de esa caja, para ustedes, o sea, desde tu, su perspectiva, detrás de esa caja esté su teléfono. Pero alguien que venga entrando a su cuarto, suponiendo que su escritorio está despegado de una pared, venga entrando a su cuarto y venga desde ese lado donde está el teléfono, esa persona pueda que vea el teléfono. De, de, que esté frente a la caja o sea, porque su perspectiva es una distinta es totalmente contraria a la suya ¿verdad? entonces eso es algo que se debe tomar en cuenta eso se los digo para evitar problemas más adelante que vayan a decir, hey, pero si a mí me dijeron que infranos es para decir enfrente de y eh, o sea, ahí yo veo que el teléfono está detrás, no está enfrente, pero depende de la perspectiva, depende de dónde ustedes estén ubicados para poder entender mejor ¿verdad? cuál de las de las proposiciones se va a estar utilizando entonces si ustedes Ven algo in front of the box, pueda que otra persona lo vea behind the box, que lo vea detrás de la caja, ¿verdad? Este es específicamente para estas dos. Ok, para estas dos es que se va a usar eso. No necesariamente es en todos los casos, sino que va a ser solamente con la perspectiva de enfrente de y detrás de. Con el resto ya no. O sea, tampoco vamos a andar con esa confusión todo el tiempo, ¿verdad? Cuando hablamos de on es que está sobre, ¿sí? O sea, encima, podemos, podemos decirlo así también. Um, next to se refiere al lado de, o sea, next to es cuando estamos hablando de algo que está justo al lado, ¿verdad? Eh, adyacente. Then, when we have under, lo mismo, o sea, no va a haber um, confusión entre on y under. Si algo está debajo de otra cosa, es es debajo siempre verdad esto solamente como les comento va a ser para el caso de in front of and behind um, bueno entonces estas son las preposiciones eh, principales ahora quiero que en el orden que yo los vaya llamando o más bien um, fíjense a su alrededor sí en su cuarto o en donde ustedes estén tomando la clase cosas que pueden estar Dentro de otras cosas, cosas que estén frente a otras cosas, cosas que estén detrás de otras, cosas que puedan estar sobre otras cosas, cosas que estén al lado de otras cosas y cosas que estén debajo de otras, ¿ok? Porque con sus contextos, lo que ustedes están viendo a su alrededor, vamos a decir ejemplos. Si no saben cómo se dice alguna de las dos cosas que tienen ahí enfrente, les puedo ayudar a que lo vayan traduciendo. Así que vamos a ver, yo voy a empezar primero. Um, y sería my charger my charger is in the cabinet sí my charger is in the cabinet mi cargador está en la gaveta sí mi cargador está en la gaveta muy bien ahora empezamos con Mayra, your proposition is in front of sí enfrente de qué podría ser algo que está enfrente de otra cosa en, en su um, ambiente My de my chair is in front of the desk. Okay, very good. Your chair is in front of the desk. Very good. Um, Hasiel, what would be something that is behind other thing in your house or in your um surroundings? Be how behind. Uh, behind. Behind. Det Detras. Mm -hmm. la habitación donde me encuentro, ¿verdad? Uh -huh. Y si no, puede ser en su casa. Si no está en la habitación, puede recordarse de algo que está detrás de la casa, por decir algo. ¿Cómo le digo? ¿Detrás de, mi, de la casa? Bueno, en inglés no lo sé, la verdad. Es como un patio trasero, el, donde el garaje donde se guarda el carro, moto. Uh -huh. Bueno, podría ser, en el caso del patio, sería backyard. See, my backyard is behind my house. See, my backyard is behind my house. Y si vamos a decir el garaje, sería my garage is behind my house. Ahí tú decides cuál de las dos vas a usar. Okay, my garage behind is, house is behind my house. Is behind house ha, behind house. Está. Ajá, behind, y ahí vamos a poner en el medio my. Vamos a decir behind my house. Sí, my garage okay. is behind my house. Ok, Be behind my house. There you go. Así sería. Muy bien. Ok, sigo. Ok, very good. Um, Rebecca, what about you? What is something that is on other something? Algo que está sobre otra cosa en su alrededor. Hi. Uh, computadora. Mm -hmm. Your computer. Sobre the table. Okay. Very good. Yes. So my computer is on the table. Okay. My computer is on the table. Very good. Very good. Okay. Sofia. Algo que esté al lado de otra cosa. Sí, algo que esté al lado de otra cosa. El micrófono. Uh, there we go. Thank you. My glass uh -huh. is next to... ¿Cómo se dice cuaderno? Notebook. 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 Uh -huh. Notebook. Ahorita lo envío. So, your glass is next to the notebook. El vaso está al lado del de cuaderno. Very good. Okay. Um, castellanos, under. Algo que esté debajo de otra cosa. So, Castellanos, under. Yeah. Uh, my cat is in the east. Under the desk. Under the desk. Muy bien. El gato yes. está debajo del escritorio. Mientras eso va. Ah, ok. So, very nice. Very, very nice. My cat is under the desk. Marvin. For you, Marvin, is going to be in. sí, algo que esté dentro de otra cosa. Hi, everyone. Um, my kiss is. my keys are in in the in the bag in the bag in la yeah. mochila yeah. la, okay Back, Very good. yes okay so your keys are in the backpack a ver ese puede a ver cuando estamos en un inglés más avanzado podemos solo decir in my bag si no hay problema pero uh, para ustedes es aconsejable que vayan diciendo my backpack, verdad, para pues ir practicando más incluso backpack. Ya más adelante ustedes pueden decir my bag. Um, Teresa, for you is in front of, sí, algo que está frente a otra cosa. Puede ser la calle, por ejemplo, que está frente a la casa. It's okay if you want to. Uh, I, uh... The pool is from my house. The pool is in front of my house. It's in front of my house. Okay. La piscina está frente a la casa. La del niño, pero. It's okay. No, 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 no pues sí, pero piscina es piscina. Sí. Nosotros tenemos una que así es, así de alta la piscina. Tremenda piscinota para una sobrinita. So, yeah. The pool is in front of your house. Very good. Um, Mirna. How about you, Mirna? For you is behind, algo que está detrás. Algo que está detrás. Sí, algo que está detrás Ajá. de otra cosa. Por ejemplo, ahí creo que hay una ventana detrás suyo. No. No, no es ventana. Eh, ah, bueno. Es una cortina. ¿O ¿Cortina? Fácil entonces. Una cortina ¿Podemos de decir cortina. curtain? Sí, curtain se dice, curtain. curtain. Sí. Entonces puedo decir the curtain sí the curtain is behind me sí is behind behind me the curtain is behind me me yes the curtain is behind me behind me detrás de mí sí la cortina está detrás mío curtain okay. Ok, con eso hay una cosa que es compleja, miren, esta, esta pronunciación del corten, a ver, mi pronunciación de esta palabra es bastante nasal, yo nunca les voy a, acostum, a, a aconsejar al 100% que la digan así como yo la digo, esto es una práctica rara eh, que a mí se me ha quedado, con cinco palabras tengo eso, eh, que, o sea, eso nace o oh, me, 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 se, me, se me dio a mí, Um, a través de la experiencia que yo tuve de vivir en Estados Unidos, en la zona donde yo vivía, así lo dicen, Courtney. Entonces, a mí se me quedó pegado. Um, el caso de decir montaña, muchas personas dicen mountain, a mí se me hace súper raro decir mountain. Yo digo mountain, o sea, otra vez, bien nasal al final, pero eso es costumbre, o sea, de la gente de ahí, ¿verdad? No es necesariamente algo que toda la gente que habla inglés lo dice así. Eso tiene que ver mucho con los, con los acentos. Um, entonces, en ese caso, o sea, con esas dos palabras, son las dos que les he dicho ahorita, no, no la vayan a, a, a decir, ¿verdad? Es exactamente así. O sea, si alguien le dice cortain, está bien, pero para mí decir cortain suena raro, entonces yo siempre digo cortain, sí, cortain, que termina siendo como que cortándole el sonido fuerte al final. Lo mismo para mountain, sí, mountain, que es para montaña, yo siempre digo mountain, mountain. Es como me siento más a gusto de decir, diciéndolo así. Um, y o sea no es que esté incorrecto sino que es simplemente parte del acento de la zona esa verdad Ok, uh, Fernando what about you Fernando your uh, your preposition is on algo que está sobre otra cosa Fernando tell me what is on to other thing um, around you my cellphone is sorry 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 <laughs> my my bottled water is uh -huh. under my desk. Is on your desk. Your bottled water is on your desk. Tu oh. agua embotellada está sobre la mesa. Under. Ah, te saltaste dos entonces, porque era on, sí, sobre. Te dije sobre otra cosa. Pero está bien. Sí, your bottled water is under the desk. La agua embotellada está bajo o debajo de la mesa. Muy bien, vamos a ver. Ahora el caso sería para Ruth. Tell me, Ruth, how about you? In your case, it's going to be next to. Sí, next to. Al lado de. Um, my notebook is next to the computer. Ok, my, not, my notebook is next to the computer. Um, moving on, we're going to hear from Irene. Irene, in your case, it's going to be under. Algo que esté debajo de. Sí. So, under. My shoes is under the table. Okay. My shoe is under the table. En el caso en que sea solo uno. Si son dos o más, sería shoes. Sí. My, mis zapatos, ¿verdad? Están debajo de la mesa. Luisa, for you, Luisa, it is in, ¿sí? In, algo que esté dentro de otra cosa. So tell me, Luisa, what around you is in other thing? Um, quiero ver... Mm. <laughs> My cell phone is in... is in... Ay, no sé cómo se dice, gaveta. In the cabinet, or see sí, cabinet. Cabinet. In the cabinet, my cell phone is in the cabinet. Mm -hmm. Así. Mm -hmm. Yes, uh -huh. very good, very very good. Muy sí. Bien. Um, Isaac, a ver Isaac. In your case, it's going to be in front of. See so in front of, in frente de. So tell me, what is something around you that is in front of other thing? Hey, my computer. Eh, is in front of eh, bocina, no sé cómo se dice bocina. Speaker, in front of my speaker. Okay. Um, speaker. Uh -huh. All right, so my computer is in front of my speaker. Sí, cuando hablamos acerca de eso, eso es otra cosa. O sea, estamos hablando acerca de cosas suyas, ¿verdad? ustedes dicen uh, my, my todo el tiempo, o sea, porque están hablando de sus propiedades, así que en ese caso sería my computer is in front of my speaker. Si fuese en un lugar donde, no, o sea, de que no es suyo o cosas que no les pertenecen a ustedes, eso es algo importante, que de hecho no les había, no, no se los había mencionado. El inglés es bien egoísta, o sea, las cosas que son suyas, ustedes van a mencionar siempre que son suyas, ¿ok? O sea, ustedes, por ejemplo, si tienen en la mesa Puede ser una servilleta usada que tienen en la mesa, pero si eso les pertenece y justo al lado de esa servilleta está otra cosa, eh, ustedes van a decir my napkin, o sea, por ejemplo, si están buscando el micrófono, sí, o sea, están en un evento, verdad, y sobre la mesa quedaron la, la servilleta que ustedes andaban usando y el micrófono, ustedes van a decir the microphone o the mic, que es como el recortado para el microphone, is next to My napkin O sea, que eso, a pesar que sea lo más pequeño Y lo más eh, Devaluado posible, pero si se puede Que se mencione que es suyo Ustedes lo van a hacer, así que en este caso O sea, si están describiendo cosas que son suyas eh, Acostúmbrense a hacerlo, ¿verdad? Si dicen my, o sea, esto está Frente a mí, otra cosa um, Ya, yeah, si es en el caso de otra Casa, o como les digo, de otra, otra Otro contexto Ustedes pueden decir the Sí, o sea, si la Esa servilleta no la estaban usando ustedes, sino que cualquier otra persona pueden decir: The microphone is right next to the napkin. Si sí, el microfono está um, al lado de la servilleta. Ok, Liz, for you is behind. So tell me, Liz, what things can be behind other things around you? Ok, um, Here, ball is behind the chair. Okay, very good, very very good. Um, let's see. In the case of uh, Daniel, Cermeño, for you, Daniel is on. See on. And um, My pen is on computer. My computer. Okay, very good, very nice. Way to go. Next one up is Luis. So tell me Luis, for you it's going to be next two. Um my headset are in the next two. The table. Okay, my headset is. En ese caso sería is is porque es el decir headset, ¿verdad? A pesar que cuando hablamos acerca de los auriculares, ese sí lo decimos en en plural. El headset es solamente uno, así que headset sí se dice con is. So, my headset is next to the table. Very good. Way to go. <laughs> okay. Um, Rebeca, creo que no lo había preguntado antes, ¿verdad? Sí, ya estuvo. Ya estuvo. Mm -hmm. Okay. Entonces, Jacqueline, tell me, Jacqueline, in your case, is going to be under. So, what things are debajo, other things around you? Hi. My, my glasses is under, under my backpack. okay backpack, very nice. Muy bien, yes. en el caso de glasses va a ser lo contrario de lo que le dije a Luis. Sí. Cuando hablamos de glasses, a pesar que sea solo uno, o sea que los lentes, ¿verdad? Por lo general están unidos. Eh, por eso uno pensaría que <coughs> se va a decir is. En el caso de glasses se dice are. Sí, my glasses are. Entonces, are, okay. are. Sí, my glasses are under the backpack. Muy bien, entonces ya todos tuvimos el chance de practicar. Todos más o menos tenemos idea de cuándo vamos a usar alguna de estas proposiciones. No son las únicas que hay. Más adelante se van a presentar más. Pero ahorita... Tenemos que movernos a esta conversación. This is a tiny conversation. Esta la vamos a estar practicando, sí, ahorita mismo, de hecho, porque ahora que me acuerdo, en como las seis veces creo que he dado el curso de, de principiante, esta conversación siempre me la salto, así que hoy va a ser su primera oportunidad. Muy bien, entonces, la conversación incluye a Tim y Jessica. Um, in this case, this is how it should go. are you from california jessica well my family is in california now but we are originally from korea oh my mother is korean from seoul are you from seoul no we are not from seoul we are from the so is your first language korean yes it is Muy bien, voy a decirlo una vez más, un poco más lento y prestemos atención a la pronunciación. Después ya saben, voy a necesitar al menos eh, dos participantes para que sean voluntarios para practicarla y después vamos a practicarla todos en los breakout rooms. Así que vamos una vez más. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we are originally from Korea. Oh. My mother is Korean, from Seoul. Are you from Seoul? No, we are not from Seoul. We are from the young. So, is your first language Korean? Yes, it is. Muy bien, esa conversación de lo que trata es algo bien sencillo, ¿verdad? Eh, Tim le pregunta a Jessica, ¿sí? Si ella es de California. Are you from California, ¿verdad? ¿Eres de California, Jessica? Y Jessica le contesta, well, my family is in California now, mi familia está en, vive o está en California ahora, pero somos originalmente de Corea. Sí. Luego tenemos que Tim comenta una vez más, oh, mi madre es coreana de Seúl. ¿Son ustedes de Seúl? Sí. ¿Are you from Seúl? En ese caso está hablando ya de la familia, ¿verdad? No solamente de Jessica, sino de la familia. Por eso se pregunta um, el caso, ¿verdad? De ¿Are you from Seúl? Sí. Um, muy bien, la siguiente, bueno, y aunque fuese individual solo para Jessica, se podría eh, entender, pero aquí en este caso está hablando acerca de la familia, no solamente de ella. Um, la siguiente parte, no, no somos de Seúl, somos de Dion. Sí. Y luego tenemos entonces, ¿es tu primer lenguaje el coreano? Y Jessica le contesta sí, lo es. Muy bien. Uh, two participants. Dos participantes, por favor, para hacer la práctica de esta conversación antes de ir a los breakout rooms. Um, so we have Jacqueline and Mayra. Thank you guys very much. You can start whenever you feel ready. Okay. Uh, Bye, Mike, Mayra. Bye. Are you California, Jessica? Well, my family is in California now, but we are originally from Korea. Oh, my, my mother is Korean from Seoul. Are you from Seoul? No, we are not from Seoul. We are from Dijon. So, is your first language Korean? Yes, it is. Okay, si sí, bien, es bastante corta, bastante sencilla, verdad. Muy bien, entonces, um, si gustan pueden sacarlas, a ver, ayer no les expliqué porque, pues, según yo ya lo habíamos hecho antes. A ver, eh, lo que les digo acerca de sacar capturas para es, de esto es para que ustedes, cuando entren en los break rooms, porque yo creo que solo uno de los tres grupos lo hizo, eh, lo que pueden hacer es presentar, ¿verdad? Esa captura en estilo imagen, más que todo si es en la computadora. Eh, ustedes le dan a New Share o Compartir, depende de cómo ustedes lo tengan, que es la flecha verde verdad que les aparece en alguna parte de su pantalla. Y eh, la recomendación sería: o sea, que abran esa imagen o esa captura. Eh, he visto a grupos que lo que hacen es que las capturas de pantalla se pueden pegar en Word, entonces la, la pegan así, ¿verdad? En Word. Eh, y eso es lo que ellos después están presentando para poder hacer la práctica. Sí, eso es como lo lo principal, ¿verdad? O sea, este ustedes comparten pantalla. A la hora de compartir la pantalla, ahí seleccionan eh, que pues esa sea la parte que se vea, ¿verdad? Así como ustedes ven acá que hago yo siempre, o sea que ustedes están viendo todo lo que está en mi pantalla. Básicamente así mismo sería. Tengan cuidado, traten de que antes que le den compartir ya tengan abierta la fotografía eh, o la captura más bien para que no compartan nada que no deseen, ¿verdad? Y solamente van a compartir esto. Um, Fácilmente aquellos que compartan pueden también eh, detener eso, el estar compartiendo la pantalla en cualquier momento cuando sea necesario. Muy bien, entonces, ahora espero que logren sacar entonces sus capturas, si no, yo en un momento también se las puedo mandar al grupo de WhatsApp. Um, y pues eso, ahorita voy a habilitar los breakout rooms para que vayamos a practicar esta conversación, es bastante corta, así que... Eh, vamos a estar regresando, ¿verdad? Un poco rapidito. Así que vamos allá. Ya los rooms van a estar abiertos. Este, sí. Yo logré tomar la captura de pantalla. La va a compartir usted. Ah, ah, ¿están visual ¿La logran visualizar? Sí. ¿Mira, verdad? Mm, no. no, yo no lo veo. Sí, sí, alguien. Dice, ve Ok. are you from california jessica well my family is in california now but we are all right originally from korea oh my mother is korean from su are you from su no we are not from seoul we are from Dijon. so is your first language korean yes it is okay Va, bueno, hoy voy yo también con alguien más. Voy a hacer yo la segunda. Voy a ¿Quién más, pues? Yo. yo Sofía puedo participar. Vaya, de Sofía. Empieza usted. ¿Cuál sería usted? Jessica. But, are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we are or originally from Korean. Oh, my mother is yes, it is. Uh, are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we are originally from Korea. Oh, my mother is Korean. full cell. Are you from Seoul, Sure. No, we are not from Seoul. We are from Daegu. So, is your first language Korean? Yes, it is. Okay. fact. Falta alguien más. Ya todos practicamos. Somos ocho, yo creo que sí. No, faltan dos, quizás. Irene. No. Yo falto. Ajá, sí. Y no sé quién más falta. ¿Falta alguien más? Mm, nadie más. Si gusta la yo-yo, comienzo con Tim. ¿Ah? ¿Estás from California, Jessica? Terminaron el 3. Por el 4.4, voy yo. Yeah. Hicieron el examen. Ese mejor también. De la sección 3. Ah, sí, ese sí. Ah, yeah. sí igual, igual, yo lo hice. Ah, bueno. Sí, igual, pero, pero sí tenemos pero, que ir un poco adelantado, ¿verdad? Bastante adelantado. Que ¿no? las clases que vayamos viendo es la que tenemos que ir avanzando. O sea, Por ejemplo, la clase de ahora teníamos que haber visto hoy en la mañana. Ya. Yeah. Pero esto que estuvimos viendo, lo que también lo vi, estaba en la sección 3. ¿verdad? Sí, lo que vimos, lo que hemos estado viendo, de hecho ya lo hicimos en la, en la unidad, en la plataforma, sí. Okay. Hay un grupo que le toca castigo, ya van a ver, oye, que no es a chambrear que los mando. <laughs> rol en copia, rol en copia. No, eh, yo ya les he explicado, o no sé si a ustedes no les he dicho, entonces, porque yo estoy seguro que los he mencionado ya antes, el hecho de que en muchas ocasiones en las clases no van a ir al mismo tiempo que, que lo que exige el corporativo. O sea, y por eso es que siempre les pregunto, ¿verdad? O trato al menos de preguntarles en cada clase si tienen alguna duda, porque se supone que nuestro rol principal acá es ayudarles a ustedes no necesariamente a entender del todo el tema, sino a que resuelvan las cosas de la plataforma, ¿sí? O o sea, es como la idea, ¿verdad? Que nosotros tendríamos que hacer eso. Por eso es que ayer les comentaba que hay algunos facilitadores que, o sea, que son personas que se la cargan bastante al suave, que no se van a preocupar tanto en explicarles para que ustedes entiendan las cosas. En mi caso, eh, pues a mí una amiga me dijo al principio que, o sea, que, que yo era como el que hacía eso así distinto, ¿verdad? Que les explicaba bastante para que las cosas les quedaran claras. Eh, ¿Por qué? Hay muchos que no, que solo se saltan los temas a la carrera y ya a la hora de la hora ustedes no saben ni qué se supone que es lo que tenían que haber aprendido. Entonces, pero ya terminaron los temas. O sea, ustedes ya falta una semana para que se acabe el tiempo, pero ya los temas ya están listos, ya terminaron, ya se ponen a hablar acerca de cualquier otra cosa. Um, pero es cierto, o sea, conmigo eso es una cosa que va a pasar, ¿sí? que los temas de la plataforma van a ir casi siempre más adelante de lo que las clases vamos a ir desarrollando pero eso es más que todo, o sea, por eso es que como les comento les pregunto al principio, ¿verdad? Si tienen alguna duda, porque yo sé que yo hago esto, sí, o sea, es como una libertad de cierta forma que yo me tomo para poder aclarar mejor las cosas o explicarlas, verdad, de forma más extensa que que otros. Hay muchos y ya después ustedes se van a dar cuenta. O sea, no lo estoy diciendo porque es mi uh, mi clase, sino que eh, me lo han comentado estudiantes que no le dan chance en absoluto de practicar. O sea, ustedes se conectan y ahí van a pasar sentados toda la hora y nunca les van a dar chance de que hablen. En cambio, a mí me gusta siempre que ustedes también tengan, o sea, parte, ¿verdad?, de la, de la clase para participar. Um, pero bueno, Rebeca, perdón, dígame. Teníamos una, una duda porque ¿Sí? a nosotros nos costó a la mayoría el, el originally, no sé cómo se dice, el language... Y en la parte de yes, it is, lo decíamos así. No, no, no sé no, no sé si nos aclara ahí cómo se pronuncia. Super. Yes. Ok, bueno, entonces tenemos um, originally, sí, origi, 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 sí, originally, originally. Ok, la otra, language, es cierto, language, sí, vamos a ver, voy a ver si esta la puedo escribir. Language, sí. Así se supone que lo deberían decir, language. Sí, este, este sería con diálisis una vez más, me disculpo que no la tengo. So, language, sí, language. Así se debe pronunciar el eh, lenguaje. Y el yes it is, sí, el, el caso es, y eso es otra cosa que no les mencioné antes cuando hablábamos acerca de, um, de esto, de las respuestas cortas para las preguntas, así como estas, o sea, aquí la pregunta empieza con is, ¿verdad? Justo ayer estábamos hablando acerca de eso también. Um, cuando ustedes contestan a yes, así nada más, o sea, cuando contestan una pregunta y la respuesta es positiva, es por obligación que aquí no se debe usar el contractado. Ahora, normal, si se hace, se usa el contractado si ustedes van a hacer un comentario más adelante, o sea, pero en el, antes del punto, ¿verdad? Digamos, solo un suponer que la pregunta sea: ¿Is it normal? ¿Sí? Is it normal that lo que sea, o sea, es normal que esto y lo otro sea así. Ahí si sí ustedes pueden usar el contractado acá. Supongo que ahí es que viene la pregunta, o sea, si ustedes pueden decir esto así, eh, pueden hacerlo si la respuesta sea yes it's normal, sí, yes it's normal. Ahí sí, si hay una palabra más después del eh, del is se puede hacer contractado, si no es por obligación, por regla que vamos a tener que decir yes, it is, ¿sí? O yes, it is, o sea, lo pueden decir, decir rápido, ¿verdad? No hay problema. Entonces, pero eh, por regla se debe mantener así la estructura cuando la respuesta es cortita. No sé si esa era la duda. Sí, lo que pasa es que nosotros lo decimos así como uh, lento, yes, it is, it is. Uh -huh. Se puede decir it is o it is, sí, it, it is. is. Haciendo uso de lo que la, lo que pasa con la R, ¿verdad? Que la T, perdón, que en muchas ocasiones suena como R, sí, o sea, podemos decirlo así. Iris. Ok, Ajá. Gracias. Pero bueno, solo para terminar de aclarar lo que les estaba mencionando antes es eso, ¿verdad? Del hecho de que um, pues como les digo ya más adelante ustedes van a tener experiencias con otras personas y pues van a ir viendo cómo, cómo algunos se manejan en esto de la de las clases. Habrá algunos, o sea, yo he sabido de muchos que cumplen con los con las fechas exactamente puesto que van solamente ellos hablando no dan nunca chance verdad de que los estudiantes tengan un momento para practicar pero pues bueno cada quien tiene quizás su estilo eh, como yo al principio recuerdo que les dije porque ya me acordé que les dije que me disculpaba por eso si en algún momento les llegaba a causar duda, verdad, o confusión, el hecho de que en la clase llevamos un tema, pero en plataforma se supone que ustedes deben estar en otro tema, o sea, en muchas ocasiones están hasta una sección completa adelante. Eh, es lo que sucede con, con el básico, pero lo que yo siento es que no le dan suficiente tiempo a los temas importantes de básico como para poder explicarlos o que queden bien, bien claros, ¿verdad? Al final de cuentas. Um, dígame, Rebeca. ¿Y sí, por qué lo que me pasa? Porque terminé la sección 3 y ahora me estaban llamando que ya tengo que comenzar la otra sección. Sí. que sí. no voy aclarando así a la perfección. Es ¿Qué oh. es lo que pasa? O sea, a mí al final es cierto, ¿verdad? Al final quizás vamos un poco retrasados en el sentido de que, o sea, ustedes van adelante, pero es que fíjense que al principio. Se supone que esa era como la idea principal. O sea, la amiga que a mí me, con me contactó, ¿verdad? Con un Corporativo me dijo eso, de que, o sea, de que ella sentía que era sencillo trabajar acá porque, o sea, se supone que ustedes deben ser independientes. O sea, que, que el trabajo nuestro principal es solo ayudarles a resolver las dudas que tengan de parte de, 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 la, de la plataforma. Es básicamente para eso que se supone que nos reuniríamos. Pero, o sea, yo le dije a ella, a mí eso no me gusta, le dije, yo la verdad que yo voy a preparar, o sea, clases normales. Ella me dijo que ella hace lo mismo. O sea, que ella trata de explicar las cosas, ¿verdad? Pero hay muchos que a veces, o sea, solo se van, o bueno, a ver, ¿verdad? Porque tampoco sé si sigue así. Hay algunos que, o sea, lo que hacen es esto, miren. Solamente van a tener abierto esta parte de acá, o sea, no usan diapositivas, sino que solo abren esto y se ponen a estar, o sea, con, con, esta, con esta cosa, o sea, con los videos. Eh, es todo lo que les van a dar la clase, o sea, basado en esto, básicamente. Perdón que estoy criticando a otra gente, ¿verdad? Pero, o sea, solo se los comento porque escuché que estaban como con la duda, como ahí con, con el porqué, ¿verdad? Del grupo donde estaba Marvin y así. Dígame, Marvin, por cierto. Eh, sí, muchas gracias. Realmente, fíjese que, este, felicitarle, pues, porque es un excelente, excelente facilitador. Eh, se sale, digamos, de lo que es la norma, digamos, en este caso de las, de las instituciones que trabajan con INSAFOR, Hacen lo que usted nos acaba de decir, simplemente ponen los temas y ya, ya es deber de uno, ¿verdad? Estar ahí investigando, estar ahí eh, desarrollando y todo, más no van, digamos, como un acompañamiento o realizando la, la, las clases de esta manera. Y así como usted la imparte, de verdad que sí se entiende muy bien, y pues eh, debería hacerlo para ser eh, hacer así siempre para poder uno poder realizar con mayor facilidad las diferentes este actividades verdad en la plataforma ajá pero así sí que, por... muchas gracias no you're very welcome no hay problema yo o sea les digo que yo fue una cosa que, que al principio yo siempre tenía miedo que me iban a tener problemas que me iban a regañar por eso ya tengo casi un año no me han dicho nada supongo que tal vez no me regañen eh, pero sí al principio yo tenía esa duda de que yo trabajaba así verdad distinto a lo normal a la norma digamos que tenían um, pero bueno es una cosa que vamos a ir tratando, ¿verdad? De hacer un poquito de catching up en las siguientes clases, porque sí es cierto, ya se está terminando el tiempo y tenemos que llegar a algunos temas que son un poco extensos, como el caso de lo que justo estaba mostrando acá, que es esto, el tema de la ropa, ¿verdad? Eh, es algo que sí me interesa bastante que lo lleguemos a cubrir, pero pues igual, en esta semana creo que vamos a llegar a cubrir gran parte de lo que sería la sección 4. Um, y ya solamente nos quedaría pendiente eh, la última, ¿verdad? Pero bueno, creo que por ahora ya se nos ha agotado el tiempo. Eh, mañana vamos a continuar ya trabajando con lo que sería, ¿verdad?, parte de las um, negative statements, que sería el caso, o sea, de hacer eh, oraciones negativas o negar cosas que alguien pueda decir acerca de mí and also talking about numbers porque el otro día les prometí verdad que íbamos a hablar um, de, de números um, como más de forma más extensa pasando del 10 so yeah we're going to do that as well tomorrow bueno um, gracias por los comentarios y pues bueno so for now um, eso sería todo thank you guys very much for your attention and participation in this evening's class Tomorrow, we're going to continue working harder. So, thank you. Have a really good evening and see you tomorrow then. Bye. Okay, bye. Good night. Good night.